esteticista espanhola Consuelo Silveira. E uma das melhores cosmetólogas com especialização em massagem do mundo, gente. Sem exagero, exagero. Ela tem uma escola em que ensina diversas técnicas e já participou do nosso congresso. E é com alegria que estamos recebendo a Consuelo novamente, agora para falar sobre o tratamento com o selo Spa e Shiatsu Toura. Buenos días, queridas colegas, amigas. Muchas gracias al Congreso por invitarme, darme la oportunidad de venir de nuevo a Brasil, concretamente a Sao Paulo. Siempre para mí es una alegría. En mi escuela os recibo siempre, sabéis, con los brazos abiertos. Tengo muchas alumnas brasileñas en mi escuela de Madrid. Y bueno, espero que os guste lo que he preparado para vosotras. Ahora vamos a reforzar el rictus. Ahora ya veis, chicas, ya veis bien. Trabajamos el rictus en dos direcciones, como habéis visto, lateral y ascendente y sentido contrario, puesto que es una zona que necesita estar reforzada. Vamos ahora a elevar su pómulo, haciendo una presión neumática en el pómulo, oxigenando bien este tejido que reacciona muy bien al estímulo para que su rostro levante. Un poquito de mimo, un poquito de vibración. Senhoras e senhores, com vocês, Consuelo Silveira, direto de Madrid, na Espanha. Consuelo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui hoje falando para o público brasileiro através do programa Estética na TV. Bem-vinda. Muchas gracias a ti, Cristiano, por darme la oportunidad de llegar a tantas colegas, tantas esteticistas en Brasil. Olha só, você participou do Congresso Estética com duas massagens. Sim. Né? A primeira foi o Shiatsu Toura. E também a massagem mioactiva facial. Sim. Fala um pouquinho pra gente dessas massagens. O massagem mioactivo facial, lo creé hace ya muchos años. En el año 2000 empecé ya a realizar clases con él totalmente finalizado. Y es un masaje que se realiza en muchos países del mundo y del que estoy muy orgullosa profesionalmente. Pues es esto que uno dice, bueno, hice algo que sirve para mucha gente, ¿no? Tiene muy buenos resultados, es una técnica muy diferente, no hay ninguna técnica que se parezca. Hace un lifting, trabajamos en la cavidad bucal, se trabaja sin producto cosmético, después sí aplicamos, pero no mientras realizamos el masaje. Son unas maniobras muy distintas y bueno, quien lo conoce, las clientes que lo conocen, repiten. Y la otra técnica, pues en el mundo del spa, que tengo también muchos cursos que imparto en el mundo del spa, las toallas son como una segunda piel. Y también en el shiatsu, para los orientales, no se toca la piel, se trabaja sobre las toallas de lino o sobre la seda. Y he desarrollado el shiatsu de tal forma que se puede hacer en camilla y que es totalmente practicable en una cabina de estética. Sí. E a massagem mioactiva facial,
Nós tivemos aqui uma apresentação da sua técnica, miosoterapia, sim, com a nossa amiga Maria de Fátima, que é um dos vídeos mais bem vistos do programa Estatia na TV, sim, no YouTube. Tem diferenças entre as duas técnicas? São muito parecidas? Não, Maria de Fátima é uma grande divulgadora desta técnica, uma grande amiga minha, uma grandíssima profissional, muito querida por mim e por muitas profissionais. Y yo le agradezco muchísimo que ella crea en esta técnica y la hace divinamente, perfectamente. Yo estoy muy orgullosa de que ella quiera trabajar en esta técnica y la divulgue. Sí, pero las dos técnicas, ¿tienen diferencias entre ellas? ¿Hay diferencias? Entre masaje mioactivo, que hace mioterapia. Y no, tiene muy poquita diferencia. Quizá hay alguna maniobra que yo incluyo y que ella quizá... Pero la diferencia es mínima, no, es prácticamente es lo mismo y tiene la misma finalidad y yo estoy muy, muy satisfecha de cómo lo hace ella también, aunque le ponga, como es lógico, algo de su propio conocimiento, de su propia creatividad, pero es bastante fiel a lo que es la técnica, sí. Sí. ¿Usted tiene escuelas en varios lugares? Sí. Tem franquias de sua escola. Conta um pouquinho para a gente da sua escola na Espanha e em outros locais. Sim. Sí. Minha escola lleva 25 anos em Madrid. E ultimamente, hace 2 anos, empezaron a pedirme franquiciar o método. E de uma forma muito selecta, seleccionando muito os lugares, pues hemos empezado a realizar esta franquicia. Temos uma franquicia no norte de Espanha, em La Coruña, Ferrol. Tenemos la de Madrid, tenemos una que se va a abrir ahora en Pamplona, Barcelona está así, espero que sin tardar mucho, y en Arabia Saudí, fíjate qué lejos han ido a poner una escuela española. Entonces, na Galicia, Pamplona, La Coruña. La Coruña. Y ahora va a abrir una en Arabia Saudita. Sí, sí. Entonces está en el mundo todo. Sí, bueno, espero que crezcamos más. En varios lugares del mundo. Espero que sí. ¿Qué? Es un método... que yo creo que es bueno que se pueda conocer, es un método que llevo 25 años poniéndolo a punto y que tiene éxito y bueno, es mi pasión, es mi sueño y espero llegar a todos los sitios que quieran que estemos. Y todo aquello que a gente coloca paixão, a gente consegue florecer, consegue crecer, ¿no? Entonces, a su escuela es ejemplo de eso, la paixão que você tem pela estética crescendo no mundo através de uma técnica reconhecida, de várias técnicas reconhecidas de sua criação. Claro, la verdad que sin pasión creo que este trabajo no se podría hacer. Las colegas que me están viendo, las esteticistas que nos están viendo, saben que este trabajo solo lo puede hacer alguien que lo ame, porque es trabajar para seres humanos y hay que poner todo lo que uno tiene para estar a la altura de otro ser humano y mejorarle y ponerle más guapo, así que... Por falar em franquia, eu aposto que já vão perguntar no Facebook quando vai ter uma franquia da escola da Consuelo Silveira aqui no Brasil. Bueno, pues tem alguma coisa em vista? Todavía no. É uma questão de que alguém que tenha o perfil, porque lo elegimos mucho, porque serão poquitas as franquicias que pongamos, e hay que mimarlo mucho, justo por el amor con el que está hecho, ¿no? Tiene que ser personas con un perfil especial y que quieran invertir en poner una escuela con nuestro nombre, pues por supuesto sí. ¿Ya pensó qué alegría para los brasileños tener una escuela da Consuelo Silveira aquí en Brasil? Pues fíjese la alegría para mí que la escuela de Consuelo Silveira esté en Brasil. Sería una alegría mutua. Sería muy legal para todos. Cristiano, que vienen muchísimas esteticistas brasileñas a mi escuela en España. Y todos los cursos tengo muchísimas chicas de Brasil. Y se van muy contentas y yo también estoy muy feliz de tenerlas. ¿Sabe que hay muchas esteticistas brasileñas en Inglaterra que asisten al programa Estética na TV? ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Inclusive, hicimos un programa especial con ellas, lá, directo pelo Skype. Uh-huh. Directo da Inglaterra. Quem sabe elas agora não vão à Espanha fazer cursos. Porque foram a Portugal fazer cursos com Kátia Nunes, uma esteticista brasileira. Ah, muito bem. Pois eu estarei encantada de recebê-lo, sempre lo estou. Sim, com certeza. De hecho, este programa me consta que se vê muchísimo. Porque desde que has empezado a anunciar que eu venia,
¿No sabes mi Facebook cómo se ha movido? Todo el mundo, sí, ¿cuándo? Tal. Así que veo que tienes una audiencia. Creo que es una gran idea tener un programa justamente para el mundo de la estética. Hacía falta. Com certeza. E então aumentou o número de curtidores, amigos no Facebook brasileiros, depois que anunciou que viria o programa? Ah, claro. Sim, sim. Que bacana. Então, amanhã vai ter o curso na Tulip. Sim. E o Shiatsu Tora? Quem quiser aprender, tem alguma oportunidade mais? Habrá que esperar ou ir a Espanha, que, ou esperar um poquito, porque hasta la próxima vez que venga não há mais oportunidade. Sí. Lo siento, me gustaría poderme quedar más tiempo, pero ahora en España es el mes de vacaciones, me he podido permitir. Mes de ferias, la. Sí, pero a partir del mes que viene empiezan los cursos, mucho trabajo, pero espero venir pronto otra vez. Espero que alguien me vuelva a invitar a venir a Sao Paulo y poder impartir el curso de Shiatsu Toura, que es muy bonito y muy aplicable. Es un protocolo de bienvenida para los clientes fantástico, de despedida. Es muy elegante trabajar sobre toallas. Hacemos una tabla de stretching. Lástima que esta vez ya no se puede más, pero tú tienes algunas imágenes ahí grabadas que... Isso, vamos mostrar no vídeo algumas imagens da massagem mioactiva facial e também do Shiatsu Toura. Ela já está preparando lá, a produção já está preparando para passar. E eu achei muito engraçado, assim, você falou que a toalha é como segunda pele. Sim. Na massa. Como, sim. Como que funciona? É que em Japão não se pode tocar a pele do cliente. Sabes que os nipones são muito respetuosos com os clientes, e então não tocam a pele. E realizam o massaje sobre un lino, sobre una toalla de lino o sobre una seda. Con seda es Shiatsu Tsurukutachi y con toalla es Shiatsu Toura. Bueno, la verdad que es muy agradable el tacto sobre la toalla y unir luego el poder hacer unos estiramientos. Hay un roll-up que hacemos con la misma toalla o con la seda, haciendo como una, ¿cómo te diría yo?, una línea entre los dedos y entonces trabajamos el tejido y podemos entrar muy profundo. En el congreso también el final creo que gustó mucho porque a veces trabajas con mucho aceite, con mucha crema y el cliente se siente un poco molesto al terminar. Es una pena llevarle a la ducha porque pierde mucho de los principios activos. Así que tengo un sistema que es trabajar con una toalla humeante de agua con vapor y perfumada y la pasamos en forma de roll-up por todo el cuerpo. Y después vamos intercalando la toalla que está humeante de vapor con una seca. Es una danza de toallas muy elegante, muy bonito, que lo hice al finalizar la ponencia el otro día. Sensacional. Y el público aplaudió así, estaban enloquecidos. El público fue muy receptivo a su masaje. Y con aquella música de Carlos Santana... O nome da música é... É Mirando Tu Rostro. Mirando Tu Rostro. É de Carlos Santana, fantástica. Essa la utilizo en la parte del rostro y después en el cuerpo utilizo de Campuzano, que es un gran pianista que hemos perdido, español, que se llama Parque de María Luisa, que le gustó mucho también a todas las esteticistas y lo digo. De Felipe Campuzano, Parque de María Luisa. Una belleza a piano. Que me inspira e me gusta muito trabalhar com essa música. Sim. Que bom. Agora a gente vai fazer uma pausa. Eu vou dar o recado do patrocinador do programa. E daqui a pouco a gente volta. Okay. Com mais Consuelo Silveira falando para os esteticistas brasileiros, que estão muito honrados com a sua presença. E eu também de estar aqui. Então, ó, está procurando um tratamento eficaz e rápido contra a celulite? Conheça o Burst System, o exclusivo tratamento que combate a celulite em apenas 3 passos, agindo diretamente na cronobiologia adipocitária, aumenta a hidratação, diminui a flacidez em até 70%. O aspecto de casca de laranja. Comprove você mesmo e sinta a diferença em seu trabalho. Sabe onde você encontra a Medicatriz? Lá na loja estética, na rua Dr. Olavo Egídio, 274, pertinho do metrô Santana, www.lojaestetica.net. Também na Medicatriz, na Rua das Rosas 289. E em todo o Brasil tem distribuidores da Medicatriz. É só entrar no site
www.medicatriz.com.br e verificar qual o distribuidor mais próximo da sua região. A gente vai para o intervalo e já a gente volta com mais programa de Estética na TV com Consuelo Silveira. Agenda de cursos do programa Estética na TV. Divulgue cursos, workshops e eventos no programa Estética na TV. Nosso público vai amar e o seu evento vai bombar. De volta com o programa Estética na TV, e a Loja Estética esteve presente também no Congresso Estético lá na Feira Estética, foi um grande sucesso. Muito obrigado a vocês que tiveram presentes lá no nosso stand. A Consuelo também fez uma visita no nosso stand. E, inclusive, vou mostrar a foto, ela foi hoje lá na Loja Estética fazer uma visita muito cordialmente e ganhou um presente que foi um peeling Regenera da Medicatriz. Que estou deseando poder começar a utilizá-lo. Vai, e ela vai utilizar nela mesmo. Sim, mañana mismo empiezo. Me lo ha regalado hoy, mañana mismo empiezo. Depois vai contar pra gente o resultado. Por supuesto, ya lo he puesto en Facebook, que contaré como me está yendo. Eu vi. Sim. Pues... Agora eu quero saber como você começou na estética, qual a sua história na estética, que as brasileiras querem saber, que tem histórias interessantíssimas no Brasil inteiro de profissionais que começaram de um jeito ou de outro, sempre com muito amor. Como foi o seu começo? Pues bueno, mira, en España, en el año 66, casi no se sabía lo que, bueno, no se sabía lo que era ser esteticista. Eran unos tiempos difíciles y mi mamá, que era una mujer inquieta, para ayudar en la economía doméstica, se puso a vender unas cremas Avon, que son conocidas, ¿no? Que son una venta domiciliaria. Mi mamá empezó a vender aquellos productos y me llevó a una de las charlas y allí había una señora para mí deslumbrante, que era la instructora que hablaba de aquellos productos. Y mientras mi mamá aprendía, yo dibujaba. La señora se acercó a mí y me dijo, qué bien dibujas. Y mi mamá le dijo, sí, dibuja mucho, pero estudia poco, dijo mi mamá. Desdeña mucho, más estudia poco. Estudia poco. Y la señora, que se llamaba Enriqueta Cantero, maravillosa, me tomó mis manos y dijo, esta niña tiene manos de esteticista. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es una profesión
que en Francia está ya muy evolucionada, pero en España está, todavía no se conoce, que es poner guapa a la gente, mejorar la imagen y la estética de la gente. Ah, eso me gusta. ¿Se maquilla? Dije yo. Me dijo, sí, sí, se maquilla. Ah, me encantaría aprender. Y aquella señora, que era profesora y tenía una escuela en París, el Instituto Parisien, y había venido a España por amor y trabajaba con esa marca de cosmética para estar al lado de su enamorado, echaba de menos tener una alumna. Y tuve la grandísima suerte de ser yo. Me enseñó todo lo que ella sabía, que era mucho para la época, y después me llevó a su escuela a París, a que yo siguiera practicando allí, y así fue como empecé. Creo que fue la mejor decisión de mi vida el dedicarme a esto, porque ha sido mi pasión, a lo que le dedico todas las horas de mi vida, y siempre gasto una broma que he hecho dos cosas muy estéticas en mi vida, una a mi hijo y otra al masaje mioactivo. Y es verdad, ahora, su avó es una famosa danzarina de flamenco. Mi abuela, que murió hace ya unos años, pero murió con 101 años, por cierto, muy mayor, o sea que fíjate, como me parezca a ella, doy clase para rato, ¿eh? Pues mi abuela era la profesora de baile de Antonio Gades. Se llamaba Consuelo Palos y era muy famosa como profesora de baile español. Viajó a Latinoamérica, muy joven se vino a Argentina y trabajó mucho por Argentina, por Uruguay, creo que a Brasil también llegó. Y bueno, pues sí, yo recuerdo cuando yo me veo dar clase con las manos y le digo a las alumnas, dos con la derecha, uno con la izquierda, repite dos aquí, parece que estoy viendo a mi abuela enseñar a bailar flamenco, dos con el izquierdo, uno con el derecho. Entonces es una familia de personas famosas, una danzarina, otra una gran esteticista que da aula en el mundo todo. Sí. ¿Dónde ya, en qué países ya teve aulas con Consuelo Silveira? Pues mira, en Europa, prácticamente toda Europa, voy mucho a Francia ahora, a una ciudad que se llama Annecy, que es preciosa ciudad, al lado de Suiza, y hay una escuela de masaje, Azur Massage, que cada dos meses tengo ya un programa, luego voy a Italia también, a Portugal no tanto, pero alguna vez, y sobre todo Asia, China, Taiwán, Hong Kong, China continental también, Taiwán, Hong Kong, luego después Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica, ahora vuelvo a México, Chile, Argentina muchísimo, adoro Argentina, adoro Brasil, vengo mucho a Brasil y ojalá venga cada vez más, o sea que sí, viajo mucho por muchos países del mundo y es una cosa que agradezco también a mi profesión, porque gracias a ella puedo hacer esto. Tengo oportunidad de viajar el mundo todo. ¿Y cuántas lenguas usted habla? Hablo francés, perfectamente francés. Y después, os entiendo a vosotros, creo que bien. Italiano lo entiendo y hablo un poquito y nada más. Inglés no. No. En mi época no, porque cuando yo era jovencita en España, la segunda lengua era el francés. Y además es la lengua que se utilizaba en cosmética. El francés era imprescindible en el mundo de la cosmética. De hecho, pues estudié en París, como te digo, luego volví a París otra vez, años después, y francés sí lo hablo bien, pero inglés no. Mira que me gustaría, porque así ya contando algo de mi vida personal, soy una fan de Elvis Presley, que es el amor de mi vida, y me encantaría hablar inglés, aparte de por mi trabajo, por entender las cosas que dice Elvis. Solo las intuyo. Sim. Sim. Agora, falando em Elvis, vamos mais uma curiosidade. É verdade que tem um quarto do Elvis? Sim. Na sua casa? Sim. Um quarto do Elvis? Tenho o quarto do Elvis. Sim. Bueno, como todas as pessoas, quando os filhos crescem, a habitação de meu filho se quedou como um nido vazio. E me quedei como passando como qualquer madre, não? Quando o filho empieza a ter sua vida, tu de pronto não sabes o que fazer com tu tempo, que não é trabalhar. E um dia pensei, mas bueno. Yo antes de tener mi hijo, ¿qué hacía, no? Y me vino a la cabeza Elvis, porque era mi ídolo desde la juventud. Y empecé a entrar en los foros, todo en Facebook, tal, en Google. Empecé a encontrar un montón de cosas. Me hice del club de Elvis
y puse la habitación de mi hijo llena de Elvis. Fui a Memphis a conocer la casa de Elvis. Y bueno, estoy contando cosas de mi vida personal, ¿eh? No sí, sé si les interesa tanto a las especialistas. Pero los brasileños se interesan también por la vida personal de las grandes personalidades. Ah, pues. Né? Bueno. Essas curiosidades fazem parte também. Gracias, pues, mas sí. Vamos voltar à profissão agora. Próxima parada é México. Sí. México é um congresso lá. É um congresso e cursos. E vou fazer uma tour, porque hasta agora he viajado muitas vezes a México, mas sempre ao Distrito Federal. Y en este momento voy a hacer una tour por Guadalajara, por Culiacán, por Jalisco, Distrito Federal también. Allí hay una empresa que tuve la suerte de formar a la dueña de la empresa y a la hija hace muchos años. Es una empresa muy importante, se llama Miguel, y allí voy a impartir cursos. También gente maravillosa. Y ahora, ¿cuál es su opinión en relación a los profesionales brasileños, profesionales de estética brasileña? Qual a sua visão, visitando a feira, vendo o congresso, os seus amigos brasileiros que você já tem? O que te parece os brasileiros? Como profissionalmente, bueno, como pessoas fantásticas, por isso vengo tanto e quero venir e por isso estou aqui, por isso tenho muchísimos amigos brasileiros. Mira, sois unas personas super cálidas e alegres e isso a los españoles nos gusta mucho porque también somos cálidos e alegres. Quizá cuando hablamos parece que estamos enfadados, pero te aseguro que no. Es nuestra forma de expresarnos. Pero nos encontramos muy felices aquí. Me encanta vuestra música. Jovín, uy, madre mía, todos. Maisa, había una cantante hace años. Maisa, no recuerdo. Marisa Monte. No. No recuerdo. Pero bueno, la música brasileña me encanta. En cuanto a los profesionales. Pues mira, son profesionales que están muy bien formados, muy, muy bien formados, que tienen sobre todo mucha inquietud de saber más, que no se conforman con lo que saben, y eso es lo que uno necesita para subir, crecer y ser un buen profesional. Y en mi escuela observo que son bastante, en el buen sentido, exigentes. O sea, si por ejemplo alguna compañera tiene por costumbre atrasarse, siempre habrá una brasileña que le diga, tenemos que empezar a la hora porque la profesora está aquí y yo... O sea, son muy serias en su forma de aprender, son exigentes con ellas, tienen un gran sentido de la estética, fantástico. O sea, yo creo sinceramente que en muchos países de Latinoamérica la estética está muy alta ya, pero Brasil quizás esté a la cabeza. Eu estou ansioso em conhecer sua escola na Espanha. Quero muito ir lá conhecer. Minha escola na Espanha é uma escola bastante diferente a lo tradicional. São grupos de 12 pessoas. Agora mesmo temos um local novo e está. Eu lo sinto como minha casa. E os alunos se sentem também como em casa. Há um trato muito cordial. As professoras llevan muitos anos comigo, muitos anos. Aunque son jóvenes, pero empezaron muy jóvenes, y hay un ambiente fantástico y a mí es mi vida. O nosso tempo está acabando, vamos dar os contatos, o seu site. Sí, ¿cómo decís vosotros? www.consuelosilveira.com. También estoy en Facebook, Consuelo Silveira, Estética Profesional, o EP, o con que pongan Consuelo Silveira en Facebook. También en Twitter, que es @consuelosilveira. Então, ó, Facebook, Twitter, site, sí. sitio. www.consuelosilveira.com. E se for Espanha, por favor, Madrid, faça uma visita a esta grande profissional que veio ao Brasil e ensinar a sua técnica. Además, tengo algún profesor brasileño también, ¿eh? Fátima de Lima Pereira viene alguna vez y Orlando Sánchez también. Vienen a hacer curso, Orlando, de drenaje posoperatorio. Y Fátima, lo que quiera, me ayuda con Mioactivo, hace facial, en fin. Tengo estos dos amigos que son profesores también en mi escuela de vez en cuando. De vez en cuando ellos van a dar aula. Son
excelentes profesores no Brasil, na Espanha, em qualquer lugar do mundo. E as esteticistas españolas enlouquecem com eles também. Sim, porque são figuras maravilhosas, seres humanos fantásticos e grandes profissionais. Grandes profissionais. Sérios e que gostam de ensinar a coisa correta, como tem que ser feita, sem agradar ninguém. Tem que ser feito como tem que ser feito. Assim. Consuelo, queria agradecer demais a sua visita ao programa. Você não sabe como eu fiquei feliz em ter a sua presença aqui, ter a sua presença em meu stand na feira, ter a sua presença na minha loja. Foi um grande prazer, uma grande honra para mim. E espero um dia poder retribuir indo à Espanha e conhecer a sua escola. Pois eu estarei encantada de receber-te. Muchas gracias por la oportunidad que me has dado de poder llegar a tantas colegas. Gracias y hasta siempre. Hasta luego. Cuando voltar ao Brasil, volte ao programa Estética na TV. Ah, quando eu cuento, não se te olvide. Pessoal, hoje é um dia muito especial para o programa Estética na TV. Trouxemos Consuelo Silveira, uma estrela da estética mundial. E esperamos sempre inovar e fazer coisas diferentes para vocês. É para o mercado que a gente faz isso tudo. Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência com mais um programa Estética na TV. Até lá. We'll be right back.